estimados hermanos, les saludamos en esta bella mañana de lunes. Por favor, acompáñanos en la oración de apertura para invitar a la persona del Espíritu Santo. Amado y poderoso Señor Jesucristo, te damos las gracias por este día, por la nueva oportunidad que nos das de abrir los ojos. Cada vez que abrimos los ojos es un milagro, Señor, y podemos ver que tú estás en la naturaleza, que tú puedes estar en los pájaros que te lavan. Estás, Señor, en todo lo que nos rodea, Señor, con razón que tú nos dijiste a través de tu profeta: si uno se llena tanto de ti, te vemos a ti en todos lados, Señor. Te queremos ver a ti en este momento, Señor. Queremos que tú nos utilices para tu honra y gloria. Te damos nuestras manos, nuestras bocas, te damos nuestros corazones, nuestras mentes, para solo ser instrumentos del Dios vivo, Señor. Ven, Señor Jesucristo, visítanos, Señor, y derrama ese poder para servicio en nuestros corazones. Te damos la bienvenida, bendito Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Bendecido, soy bendecido, cada día de mi vida soy bendecido, por las mañanas al levantarme, por las noches al dormir, bendecido, soy bendecido, oh bendecido. Soy bendecido, oh, cada día de mi vida soy bendecido. Por las mañanas al levantarme, por las noches al dormir, bendecido, soy bendecido. Gracias, Jesús, bendecido. Soy bendecido, oh, cada día de mi vida soy bendecido. Por las mañanas al levantarme, por las noches al dormir, bendecido, soy bendecido. Y alabar a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad es de Jehová, es para siempre, aleluya. Por las noches al dormir, bendecido, soy bendecido, gracias Señor, bendecido, soy bendecido, oh, cada día de mi vida soy bendecido. Por las mañanas al levantarme, por las noches al dormir, bendecido, soy bendecido. Alabar, oh, alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido.
nosotros su misericordia y la verdad. Este Jehová es para siempre, aleluya. Salvas a su patria querida y que sea pasada lista de estar, aleluya. O cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba sin lugar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo responderé. Gracias, Señor Jesucristo. Qué hermoso es alabarle por las mañanas. Con este canto recibimos la palabra el día de hoy. Aquí estoy, Señor, mi corazón te doy. Aquí estoy, Señor, mi corazón te doy. Satisface la sed que hay en mí, oh pan del cielo, ven y Jesucristo, mi corazón te doy, satisface la sed que hay en mí. Señor, mi corazón te doy, satisfaces la sed que hay en mí, oh pan del cielo, ven.
con tu poder. Aquí estoy, Señor, mi corazón te doy, satisfaces la sed que hay en mí. Oh, pan del cielo, ven y aliméntame. Aquí estoy, lléname hoy con tu poder. Bendito sea el nombre del Señor. Preciosos hermanos, para nosotros es un placer una vez más saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si fueran tan amables, por favor, de acompañarnos abriendo sus escrituras en el libro de Revelación, capítulo 10, versículo 7. Como siempre, le damos gracias al Altísimo por darnos este magno privilegio de poder meditar en su eterna palabra. La bendita palabra del Señor dice así: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Si fueran tan amables, por favor, Apocalipsis 1:20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Si fueran tan amables ahora de acompañarme abriendo el mismo libro en el capítulo 3, vamos a mirar ahora el verso 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si fueran tan amables, por favor, de acompañarme, inclinando sus rostros, cerrando sus vistas, y si usted desea, levantando sus manos. Bondadoso Padre Celestial, una vez más estamos aquí en este lugar dándote las gracias por el privilegio de la vida. Gracias, Señor Jesucristo, por el privilegio de la vida. Señor, aquí estoy, un ser inútil, mas al mismo tiempo sabiendo que tú eres el Todopoderoso. Señor, me entrego en tus manos preciosas y amorosas.
y te ruego por favor que tú nos hables en esta mañana, y aquí yo me presto como un simple instrumento que si tú quieres puedes usar. Padre, no permitas que de mi boca salga algo impropio. Deténlo, Señor. Detén todo lo impropio, todo lo que no sirve, todo lo que no vale. Y permite, Señor, que a través de mis labios solamente pueda correr tu bendita palabra para el beneficio de cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, así, Señor, yo te lo pido. Amén. Hermanos, si están ustedes de pie, pueden tomar sus lugares. Una vez más es para mí, para mis compañeros, saludarles. Es un grande privilegio saludarles en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Para nosotros es un honor estar continuamente en los trabajos del Señor, de esta manera sirviéndolo a Él y sirviéndole también a ustedes. Este es un nuevo día de semana, lunes 7 de septiembre del año 2020. Hoy, con el favor de Dios, vamos a iniciar la última edad de la iglesia, la edad de la Odisea. Hemos estado, por su misericordia, mirando un estudio tenue, corto, de las siete edades de la iglesia, y creo que esto nos ha aportado elementos poderosos para afianzar nuestra fe, para nutrirnos de conocimiento y para probar o provocar a cada uno de ustedes al estudio, al escudriñar de su bendita palabra. Hoy vamos a iniciar, con el favor de Dios, esta edad, la edad de la Odisea. Yo, como siempre, me remito a hacer lo más conveniente y lo más fácil en el sentido de repetir lo que el mensajero nos ha enseñado. De esta manera me aseguro y nos aseguramos de no irnos para ningún extremo. Es muy fácil perder el equilibrio, es muy fácil ladearse. Estamos, si no me equivoco, ya en el número 40, creo hoy el 41, de este estudio de las edades de la iglesia. Jamás me hubiera imaginado extenderme de tal manera, pero así lo quiso Dios, y nosotros, al menos yo, estamos totalmente, totalmente agradecidos. Hemos estado mirando que Dios escogió siete edades del primer siglo, siete ciudades del primer siglo, para representar a cada una de las edades de la iglesia que se desarrollarían a lo largo de estos últimos 2000 años. Hemos visto que ha habido siete edades o siete iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, ahora la Odisea. Cada una de estas ciudades tenía una particularidad, una característica única. Y esta característica definía de alguna manera a las edades futuras de la iglesia. Nos hemos impresionado con el estudio de cada una de ellas y con lo que representaba, por ejemplo, su adoración, su comercio, su política, su moneda. Todo eso tenía una razón de ser, y esta ciudad de la Odisea no será diferente a las otras seis que hemos visto. Primeramente, el hermano Branham, cuando empieza a definir el significado de la edad de la Odisea, empieza explicándonos el significado de este nombre.
Laodicea quiere decir derechos de toda la gente o justicia de toda la gente. Este nombre en la primera edad era muy común y esta es la razón por la que varias ciudades tenían el nombre de Laodicea. Esta ciudad era una de las más importantes de su época. Era una ciudad importante económicamente hablando. Puede decirse que era la ciudad más importante de la Asia Menor del primer siglo. En esta ciudad vivía mucha gente distinguida. Esta ciudad se caracterizaba por tener una escuela de medicina. Los habitantes de esta ciudad eran sobresalientes. Sobresalían en la ciencia y sobresalían en el arte. El dios que ellos adoraban era Zeus, quien es llamado también el padre de todos los dioses. Laodicea era tan grande que fue llamada en su época una metrópoli. Era llamada metrópoli porque esta era la capital de otras 25 ciudades. Estoy impresionado cuando miro el significado de la palabra metrópoli. O sea, era la madre de otras ciudades. El dios pagano, repito, de esta ciudad era Zeus. Era el único dios al que se adoraba. Esta ciudad se caracterizaba por constantes movimientos telúricos, constantes terremotos que al fin terminaron por destruirla. En alguna ocasión, esta ciudad se llamó Diópolis por la adoración que le tenían a Zeus. En esta edad también, en esta iglesia, en el siglo IV, se realizó un concilio ecuménico. Todos estos detalles históricos que no queremos pasar por alto son un tipo y una sombra de la edad en que ahora nos ha tocado vivir. Todos sabemos que estamos viviendo en la última edad de la iglesia. Esta grande ciudad llamada Laodicea al final fue abandonada por la destrucción que causaban los constantes terremotos. Cada una de estas descripciones que acabo de vertir tendrá mucho que ver con el carácter de la edad de Laodicea, que es la edad que ahora nos ha tocado vivir. Amén. A lo largo del estudio de las siete edades de la iglesia, hemos mirado, hemos observado lo adecuado de las características de cada ciudad en las futuras edades y cómo esas características de alguna manera las iban a representar. Esta ciudad llamada Laodicea reúne todas las características del tiempo que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, repito, en Laodicea se adoraba un solo dios y este era Zeus, quien era conocido también como el padre de todos los dioses. Nosotros sabemos que esto significaba el momento religioso que nos ha tocado vivir, porque ahora tenemos una diosa iglesia y esta es la madre de otras diosas iglesias que son las denominaciones. Una sola iglesia, esta es madre de todas las iglesias,
todas las iglesias terminarán confraternizando con ella, se unirán en un solo pensamiento, en una sola intención y en una única forma de adoración. Jamás a lo largo de las edades de la iglesia se ha experimentado lo que ahora a nosotros nos está tocando vivir. Todo esto se ha visto reflejado en la década del año 60 de nuestra era. ¿Qué pasó en la década del 60? La ONU, o sea, la Organización de Naciones Unidas, se negó a reconocer cualquier concepto individual de adoración. Por ejemplo, en nuestra Constitución no se reconoce la palabra iglesia. Lo que se reconoce es una sociedad sin fines de lucro. Bueno, la ONU se negó a reconocer cualquier concepto individual de adoración. Por el contrario, la ONU instó a todas las religiones a poner o a deponer cualquier diferencia en aras de nivelarse en una sola religión. Observe lo que está sucediendo. La ONU, que representa al conglomerado de todas las naciones, se negó en reconocer una adoración en particular. Sin embargo, instó a las demás religiones a deponer su posición y a buscar cosas comunes. O sea, estaba gestándose allí la raíz de lo que sería el Concilio Mundial de Iglesias. El concepto que usó la ONU es que si todas las religiones tienen las mismas metas y tienen el mismo propósito, ¿por qué no conglomerarse? ¿Por qué no unirse? ¿Por qué no asociarse? Todo esto tiene mucho que ver con lo que está casi a punto de suceder. ¿Qué es lo que está sucediendo y no estamos observando? Hemos notado que el coronavirus, esta gripe desconocida que ha enfermado al mundo, no es sino ahora una cortina de humo. Porque todos los medios de comunicación solamente hablan del COVID-19. Hay cosas que están sucediendo por debajo, que no están captando la atención de los medios y mucho menos la atención de las multitudes. Amén, hermanos preciosos. Observemos una vez más a la ciudad de la Odisea. Si tienes agua para beber, yo te agradezco. La Odisea era una ciudad y hemos hablado en la influencia que tiene el nombre en una persona, en un animal y ahora en una ciudad. La Odisea significa derechos de la gente o justicia de toda la gente. Miremos por un momento cómo es que esto tiene que ver mucho con la edad, con el tiempo que nos ha tocado vivir. La edad de la Odisea, la edad de los últimos tiempos. Gracias. Cada día, por la gracia del Señor, mi madre, a través de mi hermano José, se preocupan de que no nos falte agua caliente o agua a nuestra temperatura. Esta característica de los derechos de la gente o justicia de toda la gente es lo que define a la edad en que nosotros estamos viviendo. Cada nación se levanta demandando igualdad social, igualdad económica,
Esta es la edad donde el pensamiento comunista está abrazando al mundo. El comunismo dice que todos los hombres deban de ser iguales y vivir en común. Busqué la definición de la palabra comunismo. ¿Qué es el comunismo? Es un sistema de organización social que establece la abolición de la propiedad privada. La palabra comunismo viene del latín comunis, que significa común, y es un sufijo griego que es un ismo, que es también una doctrina o un sistema. O sea, el comunismo es una doctrina, una manera de pensar, una enseñanza, como lo fue el fascismo y como lo fue el nazismo. Una doctrina, un pensamiento, un sistema, un ismo. O sea, el comunismo pregona que todos los hombres seamos iguales. En realidad, este es un bonito pensamiento que solo se da en la teoría. Porque se ha encontrado que aún los grandes propulsores de este pensamiento, en la práctica, no son comunistas. Dijo uno de estos grandes hombres que el poder absoluto todo lo corrompe. ¿Qué es lo que se necesita? Un equilibrio de poderes. Esta edad de la Odisea es también la edad de los partidos políticos que usan diferentes denominaciones. Sé que en los Estados Unidos hay dos partidos de gran influencia, los republicanos y los demócratas. No es difícil elegir a las autoridades en ese país. O son republicanos o son demócratas. En nuestro país, la cultura política es diferente. Aquí en el Perú somos multipartidarios. O sea, estamos más partidos que todos. ¿Cuántos partidos políticos tendremos? ¿30? Más. Y todos ellos nos representan en el Congreso de la República. Realmente, yo he renunciado a ser político. Soy un apolítico y no me identifico con la vergüenza de legisladores que tenemos, cada uno jalando agua para su propio molino, cada uno reclamando su propio derecho, peleando por derechos, y esta es una de las características de la edad que nos ha tocado vivir. En cada país existe lo mismo, partidos políticos de diferente denominación. Según una corriente, una teoría primitiva, teológica, decían que Jesús era un socialista y que practicaba el socialismo. Todos sabemos que Jesús se desarrolló de una manera común, su lenguaje era común, aún él mismo era común, él era un líder que le gustaba compartir, que se compadecía de la necesidad de los demás. Entonces, para una corriente teológica, Jesús era un socialista. Pero dicen que no solo Jesús, sino también la iglesia primitiva. Cuando la gente del primer siglo puso el nombre a esta ciudad, en realidad estaban anticipando lo que sería la característica dominante de la edad que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, una sola moneda,
una sola religión, una sola adoración. En el primer siglo se le puso a esta iglesia el nombre de la Odisea. Y con esto, de alguna manera, se estaba profetizando o se estaba anticipando o visionando un mundo con un solo gobierno. Esto es lo mismo que acabo de expresar minutos atrás, que todo se está encaminando a un nuevo orden mundial, a una sola economía, a una sola moneda, a una sola política y, por supuesto, a una sola religión, una sola adoración. Sé que existirá una sola moneda que influenciará todas las economías del mundo y será usada para gobernar, para someter y para dictar sobre todos los hombres de la tierra. Si lo dijera en palabras más claras, un nuevo orden mundial se está acercando, un nuevo orden mundial está caminando hacia pasos acelerados y claro, esto no debe de asustarnos. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Por más duro que sea, así tiene que ser. Amén, hermanos. Esta grande ciudad, la ciudad de la Odisea, en el siglo IV, fue escenario de un gran concilio eclesiástico. Esto también es una sombra anticipada de lo que se ha gestado ya en la edad que estamos viviendo. Hemos aprendido que el 23 de agosto del año 1947, en Ámsterdam, Holanda, se gestó o nació el Concilio Mundial de Iglesias, ese conglomerado denominacional que al final se convierte en la imagen de la bestia. En este conglomerado que se formó el año 47, no está aún asociado la madre de todas las denominaciones, la Iglesia Católica. Mantienen relaciones diplomático-religiosas, pero en sí la Iglesia Católica aún no pertenece a este conglomerado, a este Concilio Mundial de Iglesias. Creo que cuando ella pertenezca a esta unión denominacional, entonces será el momento en que ella le dé el poder absoluto a la imagen de la bestia y ella gobierne el mundo ahora a través de su imagen. Todo lo que estoy hablando ya no es una profecía. Está en curso, ya ha tomado forma, está sucediendo. Las grandes esferas del poder político, religioso y económico están moviendo sus hilos. Y así como nos ha sorprendido esta gripe, esta pandemia, así el nuevo orden mundial sorprenderá al mundo entero. Claro está, ¿quién tendrá los hilos que mueven a la marioneta? La que tenga todo el oro del mundo. Y sabemos quién tiene todo el oro del mundo, esta bestia de siete cabezas, esta bestia de siete reyes. Todos sabemos eso por la gracia de Dios. Los diez reyes. Esto que estamos hablando es un tipo y sombra anticipada del tiempo que nos ha tocado vivir. Sabemos que esta grande unión se está moviendo, no se está gestando, ya fue gestada, el bebé ya está formado, está a punto de parir. Y cuando este bebé nazca ya, entonces creo firmemente que la novia pasará
apretura. La novia no pasa por la gran tribulación. Amén. Ella pasa por una apretura. Amén. Ella va a experimentar un tiempo de desesperación. Este tiempo durará un promedio de 40 días. El hermano Branham dice que la desesperación traerá a Dios a la escena. Pero ¿la desesperación de quién? La desesperación de su novia. Porque ahora la novia está muy cómoda. Todo lo tiene a pedir de labios. Todo está fácil. Hay dinero, hay comodidad, hay tecnología, tenemos las libertades intactas, pero la apretura vendrá. ¿Cómo? A través de la imagen de la bestia y de la marca de la bestia. Vivimos en días donde el Estado se ha casado más que nunca con la iglesia. En otras palabras, hoy más que nunca, la religión y la política se han unido. En otras palabras, Dios está reuniendo, los segadores están juntando a la cizaña. ¿Cómo están juntándolas? En ese gran concilio mundial de iglesias. Y Dios, paralelamente, está juntando a través de sus segadores al trigo. ¿Quiénes son los segadores? ¿Serán ángeles alados? ¿O serán hombres de Dios que están en su puesto del deber, que no están jalando agua para su molino, que no están pensando en ellos, sino están pensando en un bien común, que es la iglesia del Señor? Mi oración para mí es que Dios jamás permita que me leude. Y mi oración para ustedes, hombres de Dios, pueblo del Señor, es que no nos leudemos. Que no nos vendamos como se vendió Esaú. Que no canjeemos o vendamos nuestra primogenitura. Que permanezcamos en nuestra posición a cualquier costo. Que no nos movamos de la posición en la cual Dios nos colocó como hijos del Señor. Porque cuando llegue la apretura, muchos creyentes del mundo entero, incluyendo creyentes del mensaje, optarán por la marca de la bestia, quien naturalmente no dirá que es la marca de la bestia, sino será un movimiento ecuménico, conciliador, amor y paz. ¿Para qué pelear si seguimos lo mismo? ¿Para qué pelear si adoramos al mismo Dios? ¿Para qué pelear si tenemos un sentimiento común? Todos sabemos que esa es la trampa de Satanás. Entonces Dios está juntando a través de la política y la religión a la cizaña, y a través de la palabra, a través de este mensaje y a través de sus segadores, está juntando también al trigo. La Odisea fue totalmente destruida, desolada, y llegó a ser deshabitada por los constantes terremotos que la sacudían. Y esto es un tipo exacto de lo que esta edad vivirá. Lo que sucedió en esta ciudad es lo mismo que sucederá y que terminará con esta edad de la Odisea. Dios sacudirá al mundo entero por haber coqueteado, por haber cortejado y por haber fornicado con la grande ramera y ahora con su imagen. Dios derrumbará todos los sistemas mundiales, derrumbará el sistema político, derrumbará el sistema económico, derrumbará el sistema religioso, pero no solo eso, sacudirá al mundo entero con un terremoto de magnitudes nunca registradas, porque la tierra
tiene que ser renovada. Recordemos que Juan dijo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces Dios renovará la tierra para introducir el milenio de Cristo. Amen. Amén, hermanos. Otra de las características era que esta era una ciudad muy rica. No solo eso, estaba habitada por gente muy rica. La ciencia era algo que identificó a esta extinta o desaparecida ciudad. Todo esto tiene un tremendo significado para nosotros, porque esto identifica al día en que nos ha tocado vivir. Jamás, jamás el mundo experimentó tanta riqueza. Tenemos iglesias que son ricas, no tienen necesidad de nada. Y como dice el mensajero, dice, esta iglesia es rica, ha acopiado todo el oro del mundo y sin embargo no practica lo que hace, porque ella no le rinde cuenta a nadie. La iglesia católica jamás ha pagado impuestos, o sea, ella no tiene obligaciones, pero todo el mundo tiene obligaciones con ella. Para mi espanto, para mi horror, la iglesia católica es poderosa hablando del sistema inmobiliario. Esta tiene los más grandes edificios, las más grandes catedrales, las más grandes iglesias, las más grandes parroquias. ¿Y dónde las tiene? En lo mejor de la ciudad, en sitios estratégicos. Esta es rica, pero no solo ella, también sus hijas. Me quedé espantado cuando estuve en el país hermano de México, al ver la majestuosidad de las iglesias denominacionales. Si yo fuera un ignorante, hubiera creído que era el templo de Salomón, porque los mormones en la Ciudad de México tienen un templo que prácticamente es un calco del templo de Salomón. Pero no solo allá, en la ciudad de Trujillo, nosotros tenemos un monasterio, digo nosotros, y le pertenece a los mormones. Aquí en Surco, La Molina, tienen hermanos, cualquier iglesia se sentiría menos al lado de la riqueza de estas iglesias. Cada una de las iglesias en el día que estamos viviendo es rica. Amen. Son tan ricas que la Biblia dice que no tienen necesidad de nada. La adoración que practican es hermosa, es formal, mas al mismo tiempo es fría y muerta, porque ya no hay vida. Cuando una iglesia se denomina, muere. El Espíritu Santo la abandona. El hermano Branham dice que no hay un avivamiento que dure más de 3 años. El avivamiento de la calle Azusa terminó exactamente 3 años después. ¿Cuándo? Cuando se organizaron, cuando se denominaron, cuando sufrieron ese cisma de unitarios y trinitarios, cuando pelearon. ¿Qué pasó cuando eso sucedió? El Espíritu Santo los dejó. ¿Y a dónde se fue? A una cabaña en Kentucky. La educación y la cultura en los días que estamos viviendo han desplazado a la palabra. La teología humana, el dogma, el credo, han tomado el lugar del Espíritu Santo. La fe ha sido reemplazada por la ciencia. Esta es una edad materialista. En las edades pasadas, el hombre sufría opresión natural. Este es un día
de opresión espiritual. Jamás a lo largo de la historia el hombre sufrió tantos casos de neurosis. Esta es una edad neurótica, una edad ansiosa, una edad en pánico, una edad asustada, estresada, deprimida. Amén, hermanos preciosos. La antigua ciudad o esta gran metrópoli llamada Laodicea representa fielmente a la edad de la iglesia que nos ha tocado vivir. Por eso es que el Espíritu advierte y dice: todo el que oiga, salga. Salga y no sea partícipe de su pecado, ni sea parte del juicio venidero. La edad de Laodicea. El hermano Branham dice que empezó a comienzos del siglo XX, alrededor del año 1906. ¿Cuánto durará? Él dice: aunque no se sabe el día ni la hora, yo, como un estudiante de la Biblia, predigo que todo terminaría alrededor del año 1977. Claro está, esta predicción que nuestro amado hermano Branham dio estaba basada en las múltiples visiones que Dios les mostró. De estas múltiples visiones, hubieron siete grandes visiones que hicieron que él, como un estudiante de la Biblia, prediga, no profetice, prediga que todo terminaría el año 1977. Estas visiones múltiples que él tuvo, en esencia, las últimas visiones mayores, él las recibió un domingo del mes de junio del año 1933. Allí el Señor le habló que su venida estaba cerca, pero también le dijo que antes de su venida acontecerían siete eventos mayores. Estos eventos se conocen como las siete visiones mayores que el hermano Branham recibió una por otra y que él apuntó a medida que las recibía. Esto creo que vimos hace un par de semanas. La primera visión que nuestro amado hermano William Branham recibió fue la de un dictador italiano, Benito Mussolini, invadiendo Etiopía, y cómo Etiopía no podría detener su invasión conquistadora. El hermano Branham también vio el triste final de este dictador fascista y cómo al final el pueblo que apoyó su conquista le daría la espalda, teniendo un trágico final. La segunda visión que el hermano Branham vio fue la de un cabo del ejército alemán, un austriaco llamado Adolfo Hitler, y cómo este hombre llevaría al mundo entero a una guerra de grandes magnitudes. Esta guerra se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que el hermano Branham hace mención de la escritura que está en Apocalipsis, el primer ay, el segundo ay y el tercer ay. Estos ayes son guerras. El primer ay es la Primera Guerra Mundial, el segundo ay es la Segunda Guerra Mundial y el tercer ay es la Tercera Guerra Mundial. Con mucho contentamiento recibo todos los días mensajes de parte de uno de nuestros hermanos, quienes dicen que el milenio ya aconteció, que el rapto ya aconteció, que la tribulación ya aconteció y que la tribulación sucedió
en las primeras dos guerras mundiales. Naturalmente, recibo con amor este alimento que el hermano me comparte, solamente que no es un buen alimento. Es un alimento tóxico, pero al mismo tiempo es un alimento muy fácil de ser derrumbado. Porque hay tres ayes: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial. Amen. Hasta ahora el mundo ha sufrido conatos de guerras, pero la Tercera Guerra será mundial. Ya no será una guerra fría como la que se ha librado por décadas entre estas dos grandes potencias, el rey del norte que es Rusia y los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque era una guerra diplomática, o sea, no había fuego, por eso es que se llama Guerra Fría. Pero cuando el fuego empiece, entonces el tercer ay habrá comenzado. Claro, nosotros no estaremos para ese entonces. Entonces le mostró cómo este austriaco, en ansias de conquista, llevaría al mundo a la Segunda Guerra Mundial, pero también le mostró su misterioso y triste final de este dictador nazi. La tercera visión que el hermano Branham vio fue una visión que graficaba la política del momento y cómo se levantarían tres ismos. Ya hemos visto lo que el diccionario nos dice de un ismo. Nos dice que es un pensamiento, una doctrina. Entonces se levantaron tres doctrinas políticas: el fascismo, personificado por Benito Mussolini; el nazismo, personificado por nuestro amigo Adolfo Hitler; y el comunismo. Y el hermano Branham vio en esta tercera visión que el comunismo absorbería o se comería al fascismo y al comunismo. ¿Cómo es que Hitler se levantó? Él se levantó porque él quería desaparecer al comunismo de la faz de la tierra. La cuarta visión que nuestro precioso hermano Branham recibió el año 1933 fue el que le mostraba los adelantos científicos que ocurrirían exactamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entre estos adelantos le mostró cómo es que el hombre diseñaría un auto, dice el hermano Branham, en la forma de un globo, en otros lugares en la forma de un huevo, y cómo tendría un techo de plástico, una mica, y cómo sería conducido por control remoto, y cómo sus pasajeros no tendrían la necesidad de estar preocupados, sino podrían estar, mientras el auto circula por carreteras especiales, estar entretenidos con sus celulares, con sus tablets, con sus dispositivos electrónicos. La quinta visión fue el problema moral que el mundo enfrentaría. Fue la degradación de la mujer y cómo es que ella se saldría de su posición. Nos quedan 18 minutos. Quiero hacer un paréntesis en lo que acabo de decir. Si ustedes estuvieran ahora físicamente a mi lado, naturalmente yo les haría una pregunta y les diría: ¿cuál fue el origen de la desgracia? Porque todas las desgracias tienen un origen. Naturalmente, este origen aconteció o sucedió
en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que pasó en el huerto del Edén? Alguien se salió de su posición. ¿Quién fue ese alguien? Y ahora lo digo reverentemente, en el temor de Dios, sin tratar de hacer sentir mal a nuestras damas. Pero el origen de todo este conflicto y estas desgracias sucedió cuando la mujer se salió de su posición. Cuando ella se salió de su posición, se agrietó la eternidad y nació el tiempo. Ahora, la visión, la quinta visión que vio el hermano Branham, le mostraba la degradación de la mujer. Pero no solo eso, le mostró cómo es que ella se saldría de su posición. Todos nosotros estamos anhelando el rapto. El rapto no es una metáfora, no es algo virtual. El rapto es algo que va a acontecer y es algo que está en desarrollo, porque el rapto ya empezó. Amen. El rapto sucede en tres etapas, ya lo sabemos: aclamación, voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué se necesita para que el rapto concluya en su tercera etapa? Naturalmente, que regresemos a lo original. ¿Y cómo era la original, en lo original? ¿Cómo era la mujer en su posición? Porque no fue el hombre quien se salió de su lugar, fue la mujer. Y para que todo regrese al punto inicial, la mujer tiene que regresar a su posición. Recuerden también que la mujer es la iglesia. Entonces, el hermano Branham observó el problema moral que las mujeres sufrirían y cómo ellas se saldrían de su posición. Esto se dio cuando a la mujer se le concedió el voto popular. Ella ganó ese derecho el año 1919. Y este derecho fue la fuerza que permitió que ella se empodere. Cuando esto sucedió, la mujer empezó a cortarse el cabello. Todos nosotros sabemos que cuando una mujer se corta el cabello, está renunciando a la autoridad de su esposo. Cuando una hija se corta el cabello, está retando y renunciando a la autoridad de su padre. Entonces, el cortarse el cabello en una mujer es el signo de rebelión. Entonces, al cortarse el cabello, ella estaba rechazando cualquier clase de autoridad. Pero no solo ella, no solo eso, sino que ella empezó a vestir el traje del varón. También vio en esta quinta visión que la mujer lucharía por conquistar los mismos derechos del hombre. Estas luchas la llevarían a hacer cosas degradables. Yo sé que hay cosas sensibles que no se pueden decir y mucho menos mostrar. Pero si alguien quisiera observar cuáles son estas cosas horribles y horrendas que hace la mujer en la lucha por sus derechos, ustedes se avergonzarían y algunos hasta tendrían deseos de vomitar. Los derechos son intrínsecos, son algo que nos pertenece. Uno jamás lucha por derechos. Los derechos nos pertenecen.
¿Qué es lo que la gente en esta edad está queriendo ganar? Está queriendo ganar el derecho al exceso, el derecho al libertinaje, el derecho a los actos contra natura. Hasta la década de los 50, la homosexualidad era declarada una enfermedad. Pero de allí en adelante ya no es declarada una enfermedad. ¿Qué pensarían ustedes si yo me creyera un perro, actuara como un perro, comiera como un perro? Naturalmente, ustedes dirían con justa razón que tengo un problema de identidad grave. ¿Y qué se debe de pensar cuando un hombre reclama que es mujer o cuando una mujer reclama que es hombre? Naturalmente que están sufriendo o experimentando un grave problema de identidad. No saben quiénes son. En esta visión, la quinta, él vio que esta degradación de la moral iba a golpear a toda la humanidad. La sexta visión que el hermano Branham vio, o que Dios le mostró, fue el levantamiento de una mujer en América. Una mujer muy hermosa, pero al mismo tiempo muy cruel, y tenía a toda la gente debajo de su crueldad. El hermano Branham dio dos posibilidades. Una, que una mujer gobierne América a través del voto popular, a través del voto de la mujer, o la que parece que es la iglesia dominando al mundo entero. Amén, hermanos. La séptima visión. La séptima visión nos habla de que el hermano Branham oyó una grande explosión. Y cuando él oyó la grande explosión, él volteó para ver de qué se trataba y vio a América humeando, llena de cráteres, llena de agujeros. El hermano Branham nos dice que América será bombardeada con 100 bombas en el lapso de 10 minutos. Yo no sé si estoy viviendo en Asia, en África, en Europa o Oceanía. No, estoy viviendo en América. Amen. El hermano Branham, basado en estas grandes visiones, como un estudiante de la Biblia, predijo que todo se derrumbaría alrededor del año 77. Soy consciente que todo ha empezado a derrumbarse alrededor del año 77. Amen. Todos los sistemas se han ido derrumbando uno por uno. ¿Por qué cree usted que la nueva mentalidad es un nuevo orden mundial? El orden mundial sustituirá todos los sistemas que empezaron a decaer a partir del año 1977. Amen. Todos los sistemas mundiales tendrán que derrumbarse para que el milenio se introduzca. Ahora, Dios, hermanos preciosos, establecerá un nuevo orden mundial en el milenio. Solo que el diablo hace lo mismo que Dios, pero en perversión. Observemos y hablemos un poco de historia. ¿Saben ustedes quién fue Adolfo Hitler? Fue un soldado raso. En su vida militar, él no ascendió, sino solamente hasta un cabo. ¿Sabía usted que Adolfo Hitler fue considerado por
los nazis alemanes como el Cristo, como el Mesías, que redimiría a la Alemania que fue avergonzada, humillada en la Primera Guerra Mundial? ¿Sabían ustedes que Hitler quería crear una superraza? ¿Sabían ustedes que Adolfo Hitler, a través de su predicación, a través de su elocuencia, su oratoria, empoderó al pueblo alemán y lo envió a una guerra que jamás podía ganar? Ahora, ¿por qué es que Adolfo Hitler se sintió Cristo? Porque paralelamente Dios había enviado un Cristo a la tierra, un ungido, un profeta, un mensajero, un ángel, que también tenía una grande comisión. ¿Cuál era? La de crear, la de formar una super raza, una super iglesia. Y esta sería la novia de Jesucristo, la que perfeccionaría a la iglesia del Señor que nació el día de Pentecostés. La iglesia del Señor que ha ido creciendo a lo largo de las siete edades de la iglesia no puede ser perfecta sin nosotros. Entonces ya ve las dos interpretaciones, las dos percepciones, las dos maneras de mirar. Uno lo miró espiritualmente y el otro naturalmente. Claro, para crear una superraza alemana, él tenía que deshacerse, tenía que expectorar a la raza judía que él consideraba que no debía de existir. Adolfo Hitler era un padre ejemplar, era un hijo ejemplar, él era un creyente ejemplar, él era un luterano convicto y confeso. Y como buen luterano, él quería darle forma a la enseñanza de Lutero, y fue Lutero quien dijo que todo judío debería ser aniquilado por haber crucificado al Mesías, al Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. No estamos para hablar tanto de Hitler, pero hemos aprendido un poco en esta mañana. Entonces, nuestro amado hermano Branham, basado en estas siete grandes visiones, predijo que el año 77 todos los sistemas empezarían a desmoronarse para que se introduzca el milenio. Sabemos que ninguna de estas visiones ha fallado. Cinco ya se han cumplido y las otras dos están en proceso. La mujer ya está lista, solamente falta que entre a la escena. El hermano Bannan dijo que solamente hay una profecía que falta cumplirse, y esta es la de Hebreos, si no estoy equivocado, 12:26. Puedo decirlo de memoria una vez más: el Señor conmoverá no solo los cielos, sino también la tierra. Dice 25: mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora la ha denunciado diciendo: aún una vez más, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún los cielos. Todos nosotros sabemos que esto es el terremoto profetizado que el hermano Branham anunció cuando predicó el mensaje
escogiendo una novia. Dios sacudirá una vez más la tierra. Esta vez, todo lo que pueda ser derrumbado será derrumbado. ¿Por qué? Porque la tierra tiene que ser renovada. La tierra está gimiendo y clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, esta escritura nos habla de un grande terremoto que se aproxima, y este grande terremoto castigará a este mundo maldito por el pecado. Para esto, Dios habrá sacado a su novia. Amen. Estoy ya cerrando. A lo largo de estos últimos 2000 años, cada edad batalló en reconocer a su mensajero, excepto la primera edad, donde Pablo fue reconocido el mensajero para ese tiempo. Esta edad, la Odisea, no es la excepción. Muy pocos sabrán de este profeta, muy pocos lo reconocerán, muy pocos lo aceptarán. En esta edad, la Odisea que nos ha tocado vivir, experimentaremos que esta será una edad muy corta. El hermano Bannan dice, esa es la razón por la cual el mensajero tiene que estar presente ahora mismo. Aunque este mensajero estuvo en la tierra, no todos lo notaron, no todos lo aceptaron, mucho menos no todos lo conocieron. Este mensajero no será un reformador como Lutero, no será un reformador como Wesley, como Calvino, como Pampel, como Spurgeon. Este será un profeta, un divino intérprete de las Escrituras. Su ministerio será profético. Su ministerio será profético porque se basará solamente en la palabra del Señor, y todo lo que Él diga simplemente sucederá. Él será vindicado como el profeta a razón de la exactitud de sus profecías, y porque todo lo que diga se encontrará en la Biblia, en la palabra del Señor. Y esta es la escritura que lo identifica, Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Oremos, hermanos preciosos. Padre celestial, te doy las gracias por este inicio de semana. Te doy las gracias por el privilegio que nos das para poder ser parte, Señor, de este privilegio que es predicar tu palabra, y ahora de este espacio que sirve como un refresco para nuestras almas, como un refrigerio, pero también como un punto de enseñanza. Estamos empezando la edad de la Odisea, la última edad de todas las edades. Ayúdanos. Esta edad nos pertenece y nos compete. No permitas que pasemos por alto lo que debemos atender. En el nombre de Jesucristo, ayuda a tus hijos y ayúdame a mí. Por favor, te encomiendo mi vida en tus manos, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Renueva mi salud, dame salud para servirte y para servir a los tuyos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, preciosos hermanos. Shalom. Gracias. Solo cree. Solo creer.
Gracias, Señor Jesús. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Amado Padre Celestial, bajo esa sangre divina, Señor, que nos limpia, nos purifica, nos sana, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, agradeciéndote por la fe que has impartido hoy en nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, cuán agradecidos tenemos nuestro corazón de tener esa fe, de saber el plan para este tiempo, Señor. Esa fe poderosa que tú enviaste a través del séptimo ángel está en el corazón de tus hijos, Señor. Y esa misma fe nos ayuda a recibir tus promesas, Señor. Así como nos has revelado tu palabra, Señor. Ayuda a mis hermanos en sus enfermedades, en sus dolores. Aquel que tenga una dolencia física, mental o emocional, que levante las manos, Señor, y que mire ese Dios vivo que puede renovar sus fuerzas, que puede renovar su cuerpo, que puede renovar su mente, porque su palabra se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Cumple tu promesa y tu palabra en el corazón de mis hermanos. Todo esto te lo rogamos y pedimos, asimismo agradeciéndote por el pan que colocas en nuestras mesas, por la economía, por el trabajo que tú le das a mis hermanos. Bendícelo, Señor, mientras estemos en esta tierra. Ayúdalo, Señor, pero tampoco permitas que se vuelva un afán, Señor, sino que sea un agradecimiento por tu bendición, Señor. Todo esto te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Dónde está el pueblo de Dios, Rey? Muy en breve va a salir una noticia que un pueblo desapareció. Era un pueblo muy humilde que aquí mucho sufrió. Ese pueblo era el pueblo del Señor. ¿Dónde está ese pueblo juicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor.
¿Dónde está el dirigente de esta iglesia? Los obreros de aquí, ¿dónde están? Los mensajes que anunciaban a la gente alegraban. Ellos también ya se fueron a Sion. ¡Aleluya! ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está la juventud de esta iglesia? Y los hermanos de los días de oración, que a Dios siempre oraban, y los niños que cantaban, ellos también ahora cantan en Sion. ¡Aleluya! ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. Después de tan grande acontecimiento, muchos hermanos desviados volverán, buscarán a los pastores por su reconciliación. Por ser tarde a nadie podrán encontrar. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? Ven, Señor Jesús. ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por la palabra de hoy, Señor. Esos secretos que le cuentas a tu amada de oído a oído, Señor. Gracias por bajar, Señor, cada mañana a acompañarnos y a revelarnos el secreto que necesita nuestro corazón para actuar en el momento de la prueba que viene, Señor. Ayúdanos, Señor, permite que la semilla de tu palabra genere fe en nuestros corazones, que la advertencia haga que nos preparemos, que no genere miedo, sino que es una muestra de tu amor para llenarnos de tu Espíritu Santo, y ahora es el tiempo de buscar más de tu Santo Espíritu. Bendice a nuestros hermanos en sus hogares que están viendo estas prédicas. Derrama la unción de la revelación de tu palabra, así como has derramado hoy, y renueva las fuerzas de nuestro amado pastor y los hombres de Dios que están predicando tu palabra. Ayúdanos a prepararnos para el culto de la tarde. Los colocamos en tus preciosas manos. En el bendito nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, tenemos culto hoy a las 7 de la noche. Por favor, les recomendamos que guarden estos puntos. Guarden su distancia social. Lávense las manos, por favor. Cuando van a salir a comprar, coloquen su tapaboca. Y por el momento, eviten las familias o las visitas familiares, porque de esa manera ayudamos a que el virus no se propague. Dios les bendiga. Les amamos. Shalom.